Good evening. Good evening. Mire, Good chicas, evening. que he hecho. Good evening, teacher. Hello. Good to see you, everybody. Okay, we're going to start today's class. And for today, also, I have something a kind of new. Okay, how many of you have already used or play in Kahoot? Yes, you are familiar with that app or no? Kahoot? No, no idea. Okay, well, today we're going to play a game and develop part of the content with that app. Okay, remember we yesterday we started section four, right? Section four. So we already learned the vocabulary and only that, right? Solo eso vimos de lo del día de ayer. The vocabulary words, the pyramid food. ¿Verdad? Ahí nos quedamos. Yes. O vimos una parte de some and any. Yes. Some and what say? Some No. and any. Eso no, ¿verdad? Ok. No. Ahorita entonces vamos con esa parte. Ah, ya me acordé. Hablamos de likes and dislikes también, ¿verdad? Ahí nos habíamos quedado. Yes, and we share what food do you like and what food you don't like. Okay, and here I have some phrases that you can use to talk about food or things that you like or enjoy. Okay, for example, I like, I love. In this case, love is stronger. So love is more than like. Okay, like is, yes, I like, but I love French fries, for example, or I love lasagna. So it means it's one of your favorites, or you can eat it always. I love pupusas. You can eat pupusas in the morning, at lunch, at night. Okay. I enjoy. I adore. I'm crazy about. Okay. I'm crazy about French fries. I'm crazy about hamburgers, or I don't know. I'm mad about. These both are similar. Okay, I'm crazy about and I'm mad about. Okay, este es también como estar, como es, tiene casi el mismo significado que crazy. And I enjoy. And to talk about dislikes, we have I don't like, I dislike, I hate. Okay, hate is stronger. Así como love era más que like, hate es más que dislike. Okay, when you hate something,
es que de verdad es como lo peor, ¿verdad? Para usted. I hate onion, for example. I abhor. I can't bear. I can't stand. And I detest. Okay, I detest. I can't stand. These are more common. I hate, I dislike, I don't like. And I hate is not really easy to remember, right? And I can bear also. Okay, these two are not too frequently in usage. Okay, but the rest, yes. So these are some phrases to talk about likes and dislikes. Okay, clear? Okay, then we practice the conversation and then we have some in any. But okay, to talk about some and any, first we have to establish what food is countable and what food is non-countable. Okay, countable means easy to count. Okay, you can easy see and count how many. Okay, that's a countable thing. Also, a noun which is countable has a plural form, has a singular like an egg and eggs. Okay, it has a plural form, a sandwich and sandwiches. Okay, but a noun which is non-countable or uncountable, okay, este no tiene una forma plural. You cannot write a plural form. Okay, you cannot say, I drink three lemonades or I ate three breads. Okay, en español, sí, lo decimos así, but in English, is not correct. Okay, entonces, ¿cómo vamos a identificar de o a diferenciar de countable and non-countable food? In this case, vamos a hablar acerca de food. Okay, all in general, the non-countable things are intangible. Okay, for example, love, respect, intelligence, todas las cosas que no podemos ver que son intangibles van a ser uncountable. Eso en general. And related with food, all the food which is difficult to count, like the rice, the spaghetti, okay, porque no podemos ponernos a contar arrocito por arrocito o fideito por fideito. Entonces, that will be uncountable. Also, all the liquids, the water, the milk, the coffee, the wine, the juice, all the liquids will be non-countable. Porque no los podemos contar. You can measure, okay, los puede medir, but you cannot count. So if you want
to add a number, you have to add a container. Si usted quiere medirlo o contarlo, tiene que añadir algo con que medirlo. Por ejemplo, a glass of water, two bottles of water, a cup of coffee, a jar of milk. Entonces tenemos que medir un contenedor para poder medir o saber cuánto de eso tenemos o nos comimos. Ok, y bueno, como les decía, otra característica es que no tiene forma plural. And it's difficult to count. You have to measure. Tiene que medirlo con algo. O tiene que añadir una forma para poder referirse a él. Por ejemplo, el cake. No podemos decir, I ate three cakes. Primero, porque no tiene forma plural. Y segundo, porque no es que nos comimos el pastel completo, ¿verdad? Sino que I ate three pieces of cake o three portions of cake. Igual con el bread. El bread, por ejemplo, a slide, I ate a slide of bread. For example, okay, una rebanada, a slide of bread, a piece of bread, igual con el pie, okay, tenemos que decir a piece, I want a piece or two pieces of pie, okay, no vamos a decir I want two pies. También cosas en general, like the fruit, cuando hablamos in general, the fruit, la fruta, in general, that's non-countable, non-countable, because you're talking about general. Cuando se refiere a ello como un todo, fruta, como la fruta. Ya si hablamos de porciones específicas, like apple, apples, banana, bananas. Esas sí son contables. Three bananas, five oranges, three pineapples. Okay, esas sí, si las mencionamos de manera individual, yes, they are uncountable. Okay, at the moment, do you have questions? Yo tengo una duda, teacher. Al final no terminé de comprender cuándo íbamos a utilizar el some y el any. Sí, no hemos llegado a eso todavía. Ahorita solamente les he explicado cómo vamos a diferenciar algo contable de algo no contable, porque de eso va a depender cuándo lo vamos a usar. Cuándo vamos a usar esas palabras. Entonces, al menos, ¿cómo diferenciar algo contable de algo no contable? ¿Eso sí está claro? Sí, al menos de mi parte, sí. Ok. También de la mía. Ok. Sí, muy bien. Pasemos entonces al uso de some and any. Ok, como ya habíamos dicho que tenemos singular en plural. Some lo vamos a utilizar cuando hablamos de o cuando utilizamos una forma plural. Pero cuando es un plural como general. O sea, yo no especifico, por ejemplo, I have some eggs, pero no digo exactamente cuántos, sino que solo sé que son varios o algunos, pero no sé específicamente si son 3, son 10, no lo estoy diciendo. Entonces, es un plural general.
por decirlo así. Some. Some tiene como la forma para poder usarse tanto con cosas contables como cosas incontables. So you have to use it in both cases. Entonces, ya sea que usted esté hablando de algo contable o no contable, you can use some. En el caso de que sea contable, solamente si son plurales, si es su forma plural. Si usted va a decir en singular, o sea, solo uno, va a tener que utilizar a o an, como ya lo habíamos visto en el módulo anterior, ¿verdad? ¿Cómo los íbamos a utilizar? ¿Qué significa lo mismo que uno? Y cuando no se refiera en específico a la cantidad, sino que sea una sin una un algo general, sin especificar cantidades, pero que sabemos que son más de una. Para ese caso sería some. Y any lo vamos a usar en dos casos. Lo vamos a usar con questions, okay, do we need any eggs? Y lo vamos a utilizar también con or in negative sentences. Okay, no, we don't need any bread. Okay, entonces, for questions and for negatives. Okay, any, obviously, si lo estamos usando en negativo, es que no tenemos o no hay o que no se necesita ninguno. Okay. Y en la pregunta es si hay alguno. Do we need any eggs? Y siempre también lo vamos a utilizar en forma plural cuando estamos utilizándolo en una question. Okay, let's see the. This. Okay, this is okay. Some sería entonces para oraciones afirmativas, positive statements. Y se puede usar, dijimos, en ambos casos. With countable and non-countable nouns. So I can say, I need some shoes. I drank some water. Okay, en el primer caso, countable, y en el segundo, uncountable. Luego, dice que some se puede utilizar en questions, pero solo cuando estamos ofreciendo, when you are offering something or when you need something. Okay, pero no es para todas las preguntas, solamente para estas en específico. Para ofrecer, nosotros utilizamos la frase would you like. Okay, would you like some water? En este caso, en la pregunta, sí podemos utilizar some. Pero if you are using the phrase, would you like? Y para solicitudes dice, can I borrow some money? Okay, pero estas son excepciones, casos no muy comunes, no, o no como la regla. Y luego tenemos any, que lo vamos a usar en negative statements, tanto con countable como uncountable nouns. I don't have any shoes. I don't need any water. Okay? And any, you are going to use it in questions with countable or non-countable sounds. Okay? Nouns, sorry, nouns, countable or non-countable nouns. So, do you have any pets? Do you have any money? Okay, eso sería entonces acerca de some and any.
questions. No. Yes, David. Tengo una duda, cuando con any, por ejemplo, en el ejemplo que dan, donde dice, do you have any pets? Any quiere, significa alguno, ¿verdad? O algo. Entonces, ¿por qué en la traducción aparece tienes mascota y no tienes alguna mascota? Por eso dice aquí, a veces no tiene traducción en español, porque digamos que es parte de la estructura en inglés, pero en español no siempre lo necesitamos. O sea, sería, digamos, si lo quiere traducir, por así decirlo, ¿tienes alguna mascota? Como algo, ese sería como any. Pero no siempre lo hacemos de esa manera, sino que es como tienes mascotas en general. But Okay, pero my advice is always to not compare English with Spanish or not, don't try to translate everything because it's impossible. English and Spanish are very different. So it's better to learn the grammar in English and forget about the Spanish. Entonces, aprendan las estructuras porque no siempre van a casar con las que sabemos del español. Entonces, eso es como en general, ¿verdad? When you are learning English, try to learn English like by zero. Okay, without using Spanish or without comparing with Spanish. Okay. Okay, now let's do some exercises. If you don't have more questions. No questions. no question. Okay. No question. No question. Excellent. Okay, let's try. Let's try with Kahoot. Okay, I will play a game. And let's see this. I think it's shorter. Uno que no sea too long. Que hay algunos que son muy largos, nos va a llevar mucho tiempo. Okay, I think. Okay, wait a minute. Muy bien, para usar Kahoot, lo ideal es tener otro dispositivo. Si no tienen otro dispositivo, pueden usar el mismo con el que están conectados, pero se les va a dificultar un poquito porque van a tener que estar cambiando de pantalla. Entonces, si pueden ingresar, si por ejemplo están desde la computadora, pueden ingresar a Kahoot desde el celular o desde una tableta y si no tienen, si solo tienen un dispositivo, pues pueden solamente ver la actividad si creen que se les va a dificultar, que se les va a trabar o algo. Okay. These are 31. Okay, this. Muy bien, van a entrar a kahoot.it, but
Also, I can send you a link. Que pueden ingresar de tres maneras. Kahoot.it y les pide el PIN. Si no, con el celular pueden escanear el código QR. Or I'm going to send you the link right now here on the chat. Okay, ya tenemos ahí a Pamela. Mauricio, excelente. Okay, excelente. Okay, let me know when you are ready. Okay. Is somebody missing? ¿Nos hace falta alguien? Okay, one, two. Es yo. Okay. Después de no me sale, no sé qué tal vez. Ay. Ahí tiene que esperar a que inicie el juego. Ya Oh, está adentro, creo yo. Yes, thank you. Carlos. Ok, ready? Can we start? Yes. Yes. Ok, muy bien. Aquí se mide por tiempo. Entonces, entre más rápido usted conteste la pregunta, más puntos va a ganar. Y nos va a ir mostrando una tabla de posiciones. En la pantalla de Zoom, usted va a ver la pregunta y las opciones. En el dispositivo que usted ingresó, solamente le van a salir las opciones, pero sin palabras, sino que solamente por colores o formas. Entonces, digamos que por eso le decía yo que era mejor si tenía los dos dispositivos, porque va a poder estar viendo la pantalla de Zoom y así solamente va eligiendo la respuesta que corresponde. Para los que están en la misma pantalla, yo voy a ir leyendo las preguntas y las opciones. Ok, ready. Okay, let's practice countable and uncountable foods. Tomato, okay, tomato. It's countable or non-countable? Okay, yes, it's countable. Y aquí tengo three wrong answer que me pusieron uncountable. Okay, vamos a la siguiente. Next.
Ah, la tabla de posiciones. We have Angélica on the first place. Then we have Mario and Karen on the third place. Cucumber. Okay, cucumber will be countable or uncountable. Okay, countable. O tendré tres que no le han hallado todavía cómo contestar. Sí, a mí me cuesta un poco, pero sí sé cómo contestar. Ok. Pero me cuesta un poco. Teacher, es que no sé qué es cucumber. Ah, ok. Sí, ahí salía la imagen. But cucumber es pepino. Okay, we have a Jose Ovidio on the first place, Angelica and Mario. Next, coffee. Okay, dijimos que los liquids are uncountable, porque tiene que medirlos o vaciarlos en un recipiente para poder medirlos. Sí, teacher, okay. Por eso me confundí, porque yo me quedé con que se podían medir, entonces sí se puede contar, dije. No. Bueno. Okay, we have Jose Ovidio, Mario, and Karen. Sugar. Countable or uncountable? Yay, yes, uncountable. Primero, because it's difficult to count. Segundo, necesita spoon, a cup of sugar, okay, algo para medir. Okay, Ovidio, Karen and Mario. Next. Cream. Countable or non-countable? Yes, uncountable. Okay, Ovidio, Mario, and Karen. Number seven, beans. Beans. Okay, beans ¿Qué here significa? beans son frijoles, pero aquí voy a diferir because beans se cuentan como grains, como granos, así como el rice. Como, ¿qué otros granos? O sea, es parte de los granos, como el trigo, cosas así. Entonces sería uncountable, en realidad. Sería uncountable. También, si vieron la imagen, aparecía como las, no así los frijolitos, perdón. Porque obviamente no nos vamos a poner a contar frijolito por frijolito. Entonces, the correct answer is uncountable, que fue lo que la mayoría seleccionó. They are uncountable porque es como el rice. Y también necesitamos algo para medirlo, así como el azúcar. A cup of beans, a pound of beans. Okay. Digamos que quizás ellos
Lo ponen como countable porque sí tiene forma plural de I've been, pero por lo general no nos comimos only one. I've been, two beans. No, I think no, it's not possible. Okay, so uncountable is the correct answer. Okay, ahí cambió la tabla de posiciones por la respuesta, obviamente que está invertida. Oil, oil. Okay, yes, uncountable, uncountable. Okay, Anabel, excellent. Mauricio and José Ovidio. Breath, breath. Okay. Bread is uncountable. Dijimos que no tenía forma plural. Dijimos que teníamos que decir a slide of bread, a piece of bread. So it's uncountable. Y la mayoría me puso countable porque dicen yo me como tres panes. In Spanish, yes, but think in English. Okay, Anabel, José y Mario. Corn, corn. Okay. Countable. Creo que aquí llegamos. Well, here in El Salvador, we have two types of corns. We have como el elote, the corn, but also we have the corn, the grains, en granos. Yes, Alba. O sea, mis que son contables cuando tienen la forma completa. Por ejemplo, los ejotes lo tomaron como contable. Y el maíz lo tomaron como contable porque es una sola forma, una sola mazorca. Y si fuera en granos, por eso no es contable, porque obviamente en granos no vamos a contar una arroba de maíz. Por eso sería así. Porque según Yes. la forma y como esté, así es contable y contable, ¿verdad? Yes, sí, porque en este Okay. caso sería el elote en sí. El elote, Todo, exacto. ajá, Igual fue con el ejote. Yes. Yes, por eso lo toman como contable, pero ahí sí va a depender. Corn, corns, two corns. Sinceramente, yo nunca he escuchado en forma plural, but it could be. O sea, no es muy común decir two corns. But, okay, pero así como lo decíamos, ¿verdad? Que if it is complete, okay, de el elote, the corn, okay, it's easy to count, but if the grain sería uncountable. Okay, si es el grano, ahí depende la presentación. Okay, José Ovidio, Mario y Anabel. Pasta, pasta. Yes, uncountable, uncountable. José, Mario y Anabel, continúen. Pepper, pepper. Countable. ¿Quién me puso un countable? Yes, pepper, yes. Because, or you are talking about sauce.
solamente si digamos es como la salsa picante, but no, it's the vegetable. Yay, Ovidio, Mario, and Anabel. Fish, fish. Ok, esta se las valgo porque no se las había explicado, creo yo. But, ahora que sale, me acordé. And the meat in general, the chicken, the beef, the fish, todas las carnes en general, the poultry, the pork, will be uncountable. Okay, will, and also porque son, es una forma irregular. Entonces, no tenemos fishes. I want three fishes. No hay, sino que sería la misma forma para el singular, tanto para la singular como plural. Fish. One fish, two fish. Sería lo mismo. Pero lo otro que le digo es que todas las carnes de meat, it's uncountable, porque por lo general se pesan, ¿okay? No se cuentan así, sino que you have to measure them. Or you can say a piece, or a slide, or a pound, a kilogram, or I don't know. So it's uncountable. Teacher, una pregunta. ¿Y en el Yes. caso de las uvas? Countable. Sería countable. Porque tenemos grape and grapes. Y digamos que no son tan difíciles de contar. Yes, Mario. Okay. Y cuando no nos referimos, en este caso, cuando no nos referimos a comida, sino para contar, digamos. Otro, como un pez, dos peces, no sé. No, sigue. O sea, por lo general, o sea, sí se usa, pero porque yo puedo decir, I have to fish in my tank. O sea, you can say it, but I don't know how to explain. Bueno, este tómenlo más como es algo, es irregular, no tiene forma plural. Es que el inglés es así, o sea, es como bien cuadrado por las reglas. Entonces, si no tiene plural form, es incontable. Entonces, así sería como la regla. But yes, you can say two, three fish. Okay, we have Ovidio, Mario, and Annabelle. Next. Juice. Yes, uncountable because it's a liquid. So, José, Mario, and Annabelle. 15 peas. Peas. This is tricky also. Think in English. Yes, countable. A pea or peas. Yes, tiene plural form. Tiene plural form. Yay, Ovidio, Mario, and Annabelle. 16, rice. Uncountable, uncountable.
Okay, next. Paper again. Let's see the photo. Okay, this is different. Look, look the photo. It's a different kind of paper. Okay, correct. Muy bien. Ahí si vieron la diferencia entre el pepper, the vegetable, el pepper, ese sería como el un condimento. Okay. Fish, and let's see the photo. Okay, ahí está la pregunta que decía Mario. This is alive. Okay. Vaya, en este caso, yes. O sea, le dijimos si es vivo, como preguntaba Mario. Yes, you can count two fish, three fish. Yes, you can count. But it is food. Ahí no, sino que decimos a slide of fish or a pound of fish. Que no los contamos así como individualmente. If it is food, pero si están vivos, yes. That's English. Date, date. Contable, contable. Son dátiles, dates. It's not very common here in El Salvador. Okay, excellent. Ovidio, Pamela, and Annabelle. Which is different? Okay, asparagus, carrot, grapefruit, and pear. Okay, let's see. Why does the asparagus is different? It's a vegetable. But the carrot is not a vegetable. Parafus is pasta. The different fruit and the vegetable. Asparagus. Que no son los espárragos, asparagus. They are green. You don't tomar need vegetables. Tomaron como fruta la zanahoria. Ah. Okay, probably. En el Selectus. Okay, next. Se me bloqueó esto. Which is different? Cheese, juice, grape, flour. Cheese, grape, juice. ¿Cuál es la diferencia? Okay. Yo creo que el asparagus no era porque era vegetable y no era fruta, sino porque no tiene forma plural. Igual, y en cambio, grape sí tiene forma plural y las demás, cheese, juice, and flour, they are uncountable. And the grape is countable. Y only two, correct. Okay, remember the topic.
Ella aún así o video in the first place, which is different. Onion, potato, egg, chicken. Hurry up. Okay, the chicken is uncountable. Y las demás son countable. Onions, eggs, potatoes. Which is different? Garlic, tomato, peas, lemon. Okay, yes. Okay, seven correct. Okay, garlic doesn't have a plural form. Okay, I cannot say two garlics, sino que por lo general decimos gloves of garlic o head of garlic. Entonces, ahí sí yo puedo decir two heads of garlic o one head of garlic, one glove of garlic o three gloves of garlic, pero no solamente garlic. Okay. Complete. Is or are there any floor? Okay, vaya, se lo voy a valer porque no vimos esta parte de questions para contables y no contables, solo lo vimos con any. Pero si es uncountable, siempre se va a tomar como singular. Que cuando sea no contable, siempre vamos a utilizar el verbo que utilizamos para third person singular. O sea que siempre va a ser is. If it is uncountable, como en este caso the floor, it's uncountable, por eso utilizamos is. Is there any floor? Okay, Pamela, in the second place. Okay, we almost finished. Is or are there any mangoes? One more. Okay. Vaya, en este caso, mangoes, plural. Si es plural, ahí sí, no puedo usar is, tengo que usar are. Is or are there any salt? One is missing. Okay, uncountable. Is there any salt? Okay, next. Is or are there any water? Okay, uncountable is. Tengo los mismos tres que me están poniendo are.
Okay. How much, how many milk is or are there? Vale. Esa parte tampoco la habíamos visto. Much, o oh, sí, se las mencioné ayer, creo. Much lo usamos para uncountable. Y many para countable. Entonces, en este caso, como la milk es uncountable, vamos a usar much. Y dijimos que el verbo para cosas incontables iba a ser siempre en singular. How much milk is there? Así nos tendría que quedar. How much or many pineapples are or is there? Okay. How many, porque es plural, pineapples are, porque es plural, there. How much or many oranges is or are there? Okay. How many oranges are there? How much or many chocolate is or are there? Muy bien, ya solo dos malas. Great. I think it's the last. Ah, yes, we have the third place, Shaylee. Second place, Pamela. In first place, Ovidio. Excellent. Okay, what do you think? How was it? ¿Cómo lo sintieron? That's funny. It's funny, it's but funny. So difficult. I like that. Okay, excellent. So congratulations. Eso me costaba porque como estoy en el celular, no me costaba poder responder la respuesta. Yes. It's difficult if you are in the same device. Yes, Alba. Me hizo una consulta. Mañana hay clase. Yes. Ah, le consultaba que como yo no uso el WhatsApp, no me doy cuenta de nada ahí. Yes, tomorrow we will have class. Okay. Yes, because of the one that I don't have electricity and it wasn't complete. So tomorrow, yes, we have class. Sorry, it's not my idea, but we have to do it. Okay, so see you tomorrow. Don't forget it. Don't go for a party. Be on time. And see you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Bye bye.